Buenas noches, bienvenidos a esta emisión del programa desde Second Life. Con los problemas técnicos de mezclar Second Life con streaming de video, con solo 2 megas de banda ancha, con solo dos manos para manipular cuatro sistemas aquí y me perdí. La magia del cine y de la televisión es muy difícil. Second Life, ¿cómo vamos? Creo que estamos transmitiendo como vos bien, pero video tenemos problemas acá. Bueno, tengo problemas aquí con el Zoom, ahora sí voy a aparecer. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a esta emisión del programa vía Second Life y vía streaming de video. Esto es un experimento. Aquí siempre se trata de experimentos. Esto es todo un laboratorio. Entonces, disculparán si algo sale mal, como ya hemos visto que ha sucedido. La idea de hoy entonces es hacer el programa acerca de el metaverso. Y estamos entonces físicamente aquí en las oficinas de SOP. Y en Second Life estamos en la Torre Pulsar. Ya se los voy a mostrar por acá. El lugar donde entonces damos clases. El año pasado dimos una clase de construcción de objetos en Second Life. Ahí se va a ver de pronto un poquito el cursor. Me disculparán, pero se me olvidó traer el mouse 3D. Pero para la próxima vez que hagamos este experimento, trataremos que se vea mejor. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo se está viendo ahí en en la página? Para que me dicen que vean y se acuerden cómo vamos. Una respuesta en Second Life. Bueno, están muy calmados en Second Life. Entonces tenemos aquí la audiencia. Voy a dar un paseíto por acá. Tenemos unos por acá en el aire. Entonces este es el lugar donde damos clase. Aquí se sientan los estudiantes. Y yo me siento a veces acá y acá proyectamos las diapositivas. Entonces, si sí, aquí están volando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Second Life. ¿Se conté bien? Ahí están. Ahí está William, Oscar, Pablo, J.Pil también está por ahí. Y en línea también tenemos a J.Pil, a Oscar también. Bueno, y en la web tenemos a Camilo de 3D Soft, a Zach Limón y a Sue. Bueno, entonces después de esa introducción acá presentando la concurrencia del programa, vamos a comenzar con los temas para hoy. Inicialmente tenemos poquitas noticias hoy. Mientras preparaba todo esto, me he perdido algunas noticias. Yo creo que la noticia más importante no tiene que ver ni siquiera con computación esta vez, ni con Second Life. Aunque la semana pasada estrenaron Isla, los de Lost, la serie esta americana de los perdidos, hace 8 días se terminó la cuarta temporada y para dentro de un año entonces estará la quinta y última temporada. Pero aprovechando que estamos aquí en Second Life, el programa Lost creó su propia isla aquí
en Second Life, que la pueden visitar, pero creo que es por invitación. No se puede llegar así porque sí a la isla. Entonces, esa es una de las noticias, pero esa no era la noticia que les iba a contar. Bueno, otra noticia. No había noticias, pero como que sí hay. La otra noticia es que Mogulus, que era el sistema por el cual transmitimos el video, cambió de nombre y ahorita se llama Live Stream. Entonces, un cambio de nombre ahí del sistema. Entonces, simplemente le cambiaron el nombre. Entonces, seguimos transmitiendo por Live Stream, con el chat de acá. Y estamos en Second Life, en las islas de Yokedia. Entonces, algo así, para llegar a los hay que estar perdido. ¿Sí? Aquí de pronto yo hago siempre una comparación entre los y Second Life, porque aquí uno nunca sabe qué va a pasar, qué puede suceder. Esto de pronto es una isla y se desaparece la isla, se desaparecen las personas. Entonces esto es Lost, la isla de Lost. Bueno, pero entonces la noticia, yo creo que para los fanáticos de Terminator, es que el próximo jueves, o sea, mañana, 21 de mayo, se estrena la versión número 4. Es el cuarto capítulo de Terminator. Creo que va a ser una de las películas que mejores de este verano en Estados Unidos, ¿sí? A diferencia pues de Transformers y Wolverine u otras películas que hay por ahí. Ahí me disculpan los fanáticos de X-Men y todo eso. Bueno, entonces esperamos Terminator para verla esta semana. Entonces, esas eran las noticias para hoy, que no tienen nada que ver con tecnología, sino hoy estuvieron muy fashion las noticias. Bueno, vamos a hacer la primera pausa para seguir mirando cómo funciona este sistema. Aquí, como siempre, problemas.